Ok, muy buenas noches. Hola. Esta noche nos acompaña alguien muy interesante, Reina Reisenfeld. Reina, creo que la mayoría los conoce porque si trabajan en sexología es imposible no conocer a Reina. Y Reina, yo les podría más contar N aventuras de un avión, dando clases, en fin, mil cosas. Pero ¿quién es Reina? Reina es doctora, Reina Reisenfeld Robinson, psicoterapeuta humanista gestal, especialista en problemas de pareja, diversidad sexual, problemas sexuales, súper importante, directora académica del Armario Abierto, espacio de educación, cultura, salud sexual. Doctorado en psicología existencial con la tesis Más allá de lo visible, el tránsito de los hombres trans. Maestrías en ciencias sexológicas, sensibilización educativa con orientación gestal y educación sexual. Especialidades en psicoterapia humanista, psicoterapia gestal, terapia sexual, diversidad sexual, problemas sexuales, diplomado en educación sexual, licenciada en psicología y autora de dos libros, Papá, mamá, soy gay, guía para familias con hijas homosexuales, bisexuales, ah, no, el libro de bisexualidades entre la homosexualidad y la heterosexualidad. Una guía para promotores en salud sexual para CONACIDA, colaboración con el capítulo del libro Tejedoras de la Cultura, con el capítulo Las lesbianas dentro de la comunidad judía en México, cofundadora y directora académica de El Armario Abierto, ya dijimos, y bueno, la educación sexoafectiva por la UNAM. Y entrenamiento a promotores de la salud sexual, entrenamiento en terapia sexual, cofundadora de ADEONU, Dios Asociación mío. de Desarrollo Humano de México AC, cofundadora de la Fundación GUIMEL, muy interesante, ahorita nos platiques, apoya a personas de la diversidad sexual, familiares y amigos de la comunidad judía en México. Premio Alpes a la excelencia docente. Reconocimiento de FEMES, Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, por toda su trayectoria y aportaciones en la sexología mexicana en 2017. Participación de 20 años en diversos programas de radio y televisión, muchísimos, conferencista a nivel nacional e internacional, psicoterapeuta sexual desde 1994 a la fecha. En fin, mi querida Rina, bienvenida. Nos conocemos hace tanto tiempo, bienvenida. Es un Pues honor tú has tenerte. sido mi supermaestra y guía en los aprendizajes de sexología y además una súper amiga de aventuras desde hace muchos años. Muchas Muchos aventuras. años. ¿Te Muchas. acuerdas que en un congreso hasta nos dejó el tren por andar chismeando a no sé qué hora? En el que estábamos en Perú, ¿no? Ajá, íbamos a Machu Picchu y por estar Wiri Y Wiri, que no, es además de el todo, pagamos el tren Nice para ándale. irnos muy bonito. No nos despertamos, por supuesto, se nos fue el tren Nice. Terminamos yendo a Machu Picchu en un guajolotero. ¿Te acuerdas? Súper interesante con todo el Casi pueblo. nos fuimos a pie después de muy nice nosotros, casi nos vamos corriendo entonces. Y literal, con guajolotes y todo, literal, en un tren viejísimo. Un ruido del tren después de que contratamos nuestro divino servicio, nada. Creo que ahí fue la primera vez que hicimos una relación más personal en ese congreso, porque pues obviamente nos conocíamos, tú fuiste mi maestra,
Bueno, yo te había visto en los congresos, o sea, tú eras así como aspiracional para mí. Muy bien. Y ahí que te acuerdas que nos tocó en el mismo cuarto, los congresos siempre son esa maravillosa oportunidad de conocer a la gente de cerca. Sí, sí, nos tocó en el mismo cuarto y ahí voy corriendo porque dejaste un libro y vas a dar una ponencia en Machu Picchu que no debes de correr por la altura que nos daban té de coca, ¿te acuerdas? Sí, sí, y casi sí. Casi se me sale el corazón, pero bueno, sí, fue tú muy... estabas toda... Yo creo que los de la Ciudad de México nos afecta un poco menos. Sí, ¿te ya acuerdas? Traíamos la altura y la contaminación encima, ya no fue tan grave. No. Reina, ¿por qué psicología? Y luego, ¿por qué sexología? Fíjate que la sexología siempre ha sido, los problemas de pareja y la sexología siempre han sido mi pasión, siempre. Yo vengo de una familia muy intelectual. Mi mamá leía como una loca y su trauma, aunque usted no lo crea, es que yo no salía de los cómics de Archie, ¿crees? Y era malísima estudiante en la prepa. Bueno, yo aprendí en preparatoria a cotorrear y a copiar. Eso fue mi aprendizaje. Muy bien. Y estaba yo, o sea, antes de en prepa, yo creo que fue, mi mamá, en el mejor intento que yo leyera algo, porque yo verdaderamente... hasta la fecha, honestamente, las novelas y yo no somos muy buenas amigas. Yo leo mucho de lo mismo que hago. Eso es lo que a mí me gusta leer. Es mi hobby, mi trabajo, mi pasión. Es lo único que yo sé hacer. Y la sexología siempre me dio curiosidad. Yo desde chica veía que los adultos se volvían locos con el tema. No entendía yo por qué. Pero la maestra... estaba toda aburrida hasta que alguien levantaba la mano y decía alguna cosa referente a la sexualidad. Y entonces se violentaba y grosero, cochino, quién sabe quién. Y ya se cambiaba todo. Y yo decía, ¿por? O sea, la sexualidad me resultó muy intrigante. Yo vengo de una familia mixta en visiones de la sexualidad. Entre mi mamá, que era abierta, y mi papá, que le ha costado mucho trabajo. Mi papá es un hombre muy tradicional, pues, muy conservador, donde no le gusta ni la sexología, ni la peladez, ni nada. Yo caí del otro lado. Soy mucho de lo que a mi papá le ha costado trabajo y la verdad lo felicito porque, pese a eso, siempre ha estado junto a mí. Yo le digo, siempre has estado a mi lado, incluso trascendiéndote desde el amor a mí. Y yo me generó mucha intriga porque genera problemas, ¿no? Me decían, papá, ¿qué tienes? Me está bajando y levantaba el periódico, o sea, no podía lidiar con el tema. Y yo no sé si esa combinación o algo pasó, me generó una intriga gigantesca hacia el tema. Entonces, alguna vez que mi mamá quería que yo leyera algo y en su intento número 1000 de darme libros que yo por supuesto, entramos a la Gandhi en aquel entonces, o el sótano, no sé cuál era. Y yo tenía un ojo biónico para ver libros de sexualidad. No sé cómo los veía, pero podía ser detrás del anaquel de no sé quién. Yo los encontraba. Y la verdad, mi mamá fue súper aventada. Me compró unos libros de sexología que yo no se los hubiera dado a mi hija de 15 años hoy. Sí. Sí, te lo pongo. Yo me leí El Marqués de Sade, que es fuertísimo. A los 15 años, o sea, no es el libro que creo que hay que leer a esa edad. Sí, yo lo leía y lo cerraba y decía, bueno, este hombre está pero tremendo, ¿no? Y volví a leer, leí Los Inadaptados, o sea, encontró el tema adecuado para que yo leyera. Y Problemas de Pareja, esos eran dos temas que pasé de la ignorancia a leer como loca. Posteriormente, termino la prepa, yo tenía muy claro que quería llegar a sexología. Pensé que había dos caminos, o psicología o medicina. Hice mis pininos en medicina. Yo fui voluntaria de la Cruz Roja muchas veces, pero honestamente no puedo con eso. O sea, en el momento en que aparecen tumores, gente con todos
salido, asistí cirugías, yo sentía que me iba a desmayar, no me desmayaba, pero pero dije, esto no es algo que yo quiero hacer. O sea, no. Y además la Cruz Roja llega casos como muy estrendosos, yo salí curada de espantos y me fui a la parte de psicología. En psicología, en mi carrera, la vida me puso una suerte maravillosa, que fue Irma Garcidueñas, que en paz descanse. Ah, nuestra querida Irma, claro. Así es. Cuando yo iba en el último grado de carrera, la vida me iluminó porque la sobrina de Irma Garcidueñas estaba en mi clase. Wow. Irma Garcidueñas fue una sexóloga fabulosa, humanista, fabulosa, divina. Y resulta que Irma, en su mejor intento de llegar a sus sobrinas, que son tan tradicionales porque lo siguen siendo, sus compañeras, nos dio, teníamos una optativa y ella propuso que darnos sexualidad. Perfecto, nos dio sexología en mi carrera, porque además yo crecí por satélite y ella vivía más o menos por ahí, por Santa Mónica. Bueno, éramos los del norte de Satelucos ahí. Entonces, Irma nos dio la introducción a la sexología, buenísimo, yo me enamoré. Y cuando termino la carrera, empieza el drama de la tesis, que yo creo que mi mamá se pararía de la tumba, que ya he hecho como 6 tesis. Pero en aquel entonces no era el caso. Entonces mi mamá quería que hiciera una tesis. Yo decía que para qué, no estudiaba, no hacía. Mi mamá eso le podía gravemente. Y en su mejor intento de que yo lograra hacer una tesis, me decía, a ti tanto que te gusta la sexualidad. A ver, ¿cuál es la diferencia entre sexualidad y erotismo? Y no supe. Con todo lo que había leído, no me supe la diferencia. Y me dijo, ¿ya ves? ¿Por qué no investigas eso? Y dije, ah, churrión, pues sí, fíjate que lo voy a hacer. Y me dijo, ¿no había una doctora que te dio clases? ¿Por qué no le hablas que te ayude con la tesis? Irma Garcidueñas no tenía hijos. Y una vivía... Súper sexóloga, una súper mujer. Súper, súper persona, súper sexóloga. Y vivía, curiosamente, vivía 20 minutos de mi casa. Wow. Yo le toco la puerta a Irma, Irma me recibió, Irma estaba feliz de darme clases, porque yo resulté la sobrina que, sus sobrinas no quisieron nada de eso, pero me llegó a mí. Entonces, yo pasé de la flojera total y del no quiero leer y la tesis es una porquería, a sentarme con Irma, hice una tesis tan grande porque Irmita me puso a leer y me puso en cintura como loca. Yo leí con ella una barbaridad y además ella daba consulta en casa y yo ya había estudiado psicología y me hablaba de casos y me decía, ¿tú qué harías aquí? ¿Y para dónde va ahí? Entonces yo veía casos con ella y acabé haciendo una tesis tan grande que me la redujeron. Yo me enloquecí, entonces me di cuenta que a mí este tipo de cosas me encantan. Pasaba de la flojera a la pasión. Leí, investigué, vi todo lo que no hacía, lo hice. Bueno, me terminé ahí y entré al Instituto Humanista gracias a Irma, porque te voy a contar algo que poca gente sabe más que mis alumnos. Resulta que yo estudié psicología de la parte psicoanalítica, lacaniana, no sé qué tanto, donde sale la gente siendo una mamona payasa terrible. Y Irma vio esto y me dijo, te voy a pedir un favor. Si te vas a meter a estudiar una maestría, por favor entra a algo humanista. Porque de algo humanista siempre puedes entrar a psicoanálisis, pero una vez que pisas el psicoanálisis es muy difícil entender lo otro. Yo no quería, porque en aquel entonces, estamos hablando que yo terminé en como 94, me metí a sexología y me metí al mismo tiempo a esto. O sea, hice las dos cosas al mismo tiempo. La maestría en sexología y la maestría en lo de psicoterapia. Por eso terminé con un currículum tremendo a los... No sé, a los 30 años yo ya había escrito un libro, tenía maestría, tenía otra maestría, tenía muchas cosas, ¿no? Porque pues a eso me dediqué. Entonces me dijo, por favor, métete. Me metí al humanismo y lo que pasó es que el enfoque humanista, donde crece la persona, donde escuchas al otro, donde bla, 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 bueno, yo no venía de esa escuela. Yo venía de la escuela que interpretas al otro, le dices qué le pasa, lo patologizas, le haces no sé qué.
entro al Instituto Humanista con Miriam Muñoz y veo que se mete gente que no tiene carrera, porque uno puede ser terapeuta humanista, no necesita la carrera de psicología. No tenían la base de psicología la mayoría de las personas. Yo, ¿cómo? Yo tenía una soberbia espantosa, que le agradezco al instituto que me patearon la cabeza. Voy y le reclamo a Miriam y a Irma, que cómo es posible que estoy estudiando con gente que no está a mi nivel, ¿ves? Puedes imaginar, ahorita me muero la risa, pero qué horror. Bueno, total, en ese tono de lucky, en el Instituto Humanista te van enseñando a hacer la entrevista, la consulta, todo, y parte de la enseñanza es que te pasan al frente, trabajas con alguien y todo el mundo te hace una crítica constructiva para aprender. Bueno, imagínate la maldita soberbia que entro, doy según yo mi terapia, y termino la terapia y yo adentro digo, ahora sí vieron lo que es una terapeuta. Y esperando el aplauso de pie, por supuesto la retroalimentación fue terrible, terrible, hermano, terrible. Nunca me habían dicho cosas tan feas. Hice un trabajo pésimo, pésimo, pésimo. Para mi orgullo, no lloré por digna, pero yo salí de ahí. Me acuerdo que Anita Ducles me dijo, mira que la amo hasta hoy. Me partió el ego, eso fue lo que hizo, lo cual yo necesitaba, la verdad se lo agradezco. Yo salí de ahí, me fui a mi coche a llorar como 3 horas porque yo me sentía la no sé quién y no podía tolerar no ser la número uno, que no solo no fui la número uno, fui la número cero, por mis compañeras que tenían menos pajaritos que yo, obviamente lo hicieron mejor porque no tenían que romper tanta cosa. Y a partir de esa vez, que se lo agradezco porque ese día fue honorable en mi vida, me rompieron la cabeza, me daba vergüenza entrar a la clase al día siguiente, imagínate, que la gente que le iba a importar si yo lo hago bien o mal, pero a mí me importaba. Pero a raíz de eso, entré con humildad después de eso. Y me acerqué a la gente que yo había criticado rotundamente, le hice caso a Mira Muñoz y me puse a preguntar y a estudiar. Y de hecho me eché un semestre extra de entrevista humanista, porque a mí me costaba mucho trabajo. Yo venía de otra escuela 4 años. Claro. Dije, yo necesito aprender a hacer esto bien, no tengo prisa. Y me metí con Jorge Maldonado, que después fue mi terapeuta, que le agradezco porque él me limpió el alma. Fue de mis mejores terapeutas. Me metí, le dije, yo voy a estar aquí hasta que de veras sea empático. Hasta que no finja ser empática, sea empática. Y de veras me conecte con las personas, porque no me sabía conectar. De veras, yo vengo de una casa donde todo mundo se ríe y todo mundo echa relajo. Malísima conexión. No la sabía manejar yo tampoco en mi persona. Y a mí se me abrió un mundo emocional, que después me metí a terapia humanista y trabajé, porque mi mamá murió. Entonces yo no podía lidiar con las cosas y gracias a Jorge se echó conmigo unas terapias tremendas. Y después de verlo, yo dije, yo quiero hacer esto por otra persona. Yo necesito aprender a hacer esto por otra persona. Y a la par, Irma me presionó para que me vaya metiendo a sexualidad porque me dijo, tú intelectualmente sabes muchísimo, porque pues me dedicaba a leer eso todo el día con ella. Pero te falta proceso personal, la parte emocional mía. Me dice, no tienes nada de proceso personal. Entonces te suplico que te metas a hacer el diplomado, la maestría. En aquel entonces estaba SOMESI, que fue derivado de IMESEX. Yo nunca estudié en IMESEX, pero bueno, SOMESI fue magnífico. Ahí estaba Irma, justamente. Y me metí a hacer... mientras tomaba la maestría, di clases en la maestría porque yo ya había leído muchísimo, ya había viajado también a Estados Unidos, yo ya había ido a congresos, a cosas como me apasionaba, no tenía problema en tener acceso a cosas, afortunadamente, entonces acabé dando clases, dando terapia y tomando y no sé qué, y pues todo eso se fue construyendo hasta que fui conociendo justamente a Luis Perelman, que hizo otra etapa en mi vida sexológica. ¿Cómo empezó eso del armario abierto?
Pues mira, empezó con que yo conocí a Luis en un grupo. Uh-huh. Y además Luis tenía, que en paz descanse, una tía que hizo un como congreso, que lo invitó a él a dar una plática y también a mí por separado. Yo tenía la idea de hacer algo como el armario con un amigo que acababa de llegar de Estados Unidos, Rodolfo Solar, y él tenía la misma idea con otro amigo de él, Bernardo Rubinstein. Y en ese congreso que nos encontramos y que platicamos y que ya nos conocíamos de otro grupo, pues de regreso de la carretera, para eso sirven las carreteras, los aviones, los trenes y los viajes, empezamos a platicar y le dije, pues mira que, fíjate que mi amigo Rodolfo y yo tenemos una idea de hacer esto. Yo amaba los libros de sexología, creo que el amor de los libros lo saqué de mi mamá. Yo todo lo que era de pareja y sexología lo amaba, que no fuera eso era otra historia, pero eso lo amaba. Y le digo, es terrible que la gente no tenga un lugar cómodo, fácil, que te asesoren, que te digan dónde conseguir el material. Siempre hay que andar rascando. Antes no había internet. Entonces eso del épico Amazon, quiere ir a buscar y ¿para dónde buscar? Hasta temas de sexualidad. Él no tenía dónde conseguir nada. Tenían que buscar aquí y allá. Había cosas que faltaban, y yo soy de la que hace falta, pero el mundo también es tuyo, no esperes a que esté. Todo lo que está en el mundo son cosas que alguien puso y tú eres el alguien. Entonces yo vi que faltaba un espacio donde adquirir esas glorias de sexualidad, y Luis tenía la misma idea y fuimos platicando todo el camino. Y nos reunimos, finalmente yo llegué, le dije a Rodolfo, él le dijo a Bernardo, y nos reunimos los cuatro. Lo que ocurrió ahí fue que Rodolfo necesitaba un trabajo fijo, una entrada fija, y nosotros apenas íbamos a abrir eso, no sabíamos si iba a tener éxito, si nos iban a cerrar, no teníamos dinero. Entonces yo trabajaba, yo tenía mi trabajo como terapeuta, Luis tenía otro trabajo, entonces lo podíamos hacer. A Bernardo le cayó su maestría en Londres de lo que él amaba, que era ser coreógrafo. Entonces él se fue para allá y nos quedamos Luis y yo, que tenemos una filosofía y una visión muy parecida a la sexología humanista, con visión de derechos humanos, de diversidad sexual, de apoyo, de hacer causas sociales. Además, compartimos visiones culturales, religiosas, de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues abrimos justamente el armario abierto, que al principio era un local del tamaño de un armario. Más les voy a compartir alguna cosa que ya les tengo aquí. Les voy a compartir. Sí, compártenos. Necesito que me habiliten para compartir. Les voy a enseñar lo que era el armario abierto. Era un armario casi, casi. Era una cosa que lo inauguramos, venía el primer congreso mundial de sexología en México, ¿te acuerdas? Que ¿cuál? Fue por el 98. El cuarto. Uh-huh. El cuarto congreso, el primero en México, ¿no? Sí, eras una polla. Era yo, claro, yo tenía 20 y tantos años, pero teníamos que inaugurar porque ya venía el congreso y era el momento de decir, aquí estamos. Así es. Lo inauguramos con libros de Luis y míos de la casa, les pusimos nombre porque como no teníamos un local, las editoriales no nos daban los libros, tuvimos que abrir para que nos dieran libros para poder empezar con, no sabíamos nada de libros, yo no sabía nada de empresas para empezar, imagínate. Que yo, pues, ser terapeuta, yo doy terapia, a mí me pagan, gracias, bye, buen día. Cuando hay de repente facturas, nóminas, nota de remisión, yo no entendía ni de qué me estaban hablando. Es más, imagínate que alguna vez hice un cheque que estaba mal y me dice, está mal el cheque, y yo, lo voy a romper. Y Luis, no, el consecutivo, el contador, yo le iba a echar liquid paper, que es lo que se usaba. No, terrible. Me tuve que tomar un pequeño cursito acerca de temas administrativos porque
yo estaba sentada con el contador y decía, no puedo ser la dueña de algo que no entiendo qué me dice el señor. Me hablaba de activos, de pasivos, de cosas que yo decía, ¿qué? Y se... Sí. Ya puedes compartir, ¿eh? Te voy a compartir material. Sí. Esta imagen de acá, ajá, esta imagen de acá era el armario abierto. Aquí teníamos un armario literal que nos prestó la mamá de Luis, que era una vitrina, esa era la vitrina, y el armario era un espacio muy chico. Aquí estábamos Luis y yo, mira qué pollitos, en aquellos ayeres. Ajá. Del armario abierto, pues se fue en el 98, justo estamos hablando que tiene 23 años. Y de ahí al año nos cambiamos una casa enfrente, que ahí es donde permanecimos muchos años, que fue... Sí, yo conocí el primero, bueno, desde el cuarto congreso en su mes y nos conocimos tú y yo, ¿no? Ahí, claro, aquí está Toño, aquí está Lía. Lía. Uy, estamos hace 1000 años. 1000 años. Y de ahí nos cambiamos esta casa. Ya era una casa enfrente, el triple de grande. Ajá. Y tuvimos la inauguración del armario con el secretario de Educación. Lo inauguró también Patty Kelly. Aquí está Patty Kelly. Ajá. Rompiendo el cordón. Uf, vino un chorro de gente. Impresionante. Y bueno, pues de ahí empezamos a lanzar el concepto del armario abierto y de mostrar qué es la sexología, porque teníamos muchas secciones. Mira, aquí está Luis enseñando esa. Aquí hay, trabajamos todas estas secciones. Entonces, el armario abierto, por eso pusimos abriendo puertas, fue la primera librería que hablaba de sexualidad y que hablaba para todas las personas. ¿A qué me refiero? Que anteriormente materiales de sexualidad eran solo para adultos. No había un espacio. Aquí había una sección de niños, sección de tercera edad, sección de adultos, sección de adolescentes, erotismos, violencia, sección de orientaciones. Nosotros juntamos varias poblaciones. Antes las cosas de diversidad sexual eran solo tiendas gays, ni siquiera se hablaba del tema trans, tiendas gays. Esta fue una tienda para toda la familia. Había cosas gays, pero había cosas heterosexuales también, y había cosas de niñes, y había cosas de adultos, y de pronto hicimos un concepto que la gente entraba, y nada más de entrar y ver el espacio, como sí podía haber para todas las personas. Para de todas. Pronto, exacto, abrió la puerta, había gente que entraba y decía, nada más ver este lugar es una clase de sexología. De repente la gente leía sexualidad y discapacidad, sexualidad y tercera edad, sexualidad y... Entonces de pronto es, todos tenemos una sexualidad y es válido. Teníamos sección de derechos humanos. Nosotros decíamos, todas las personas son bienvenidas con el único límite del respeto. No se aceptan faltas de respeto. Eso es lo que nos acepta. Hicimos este póster, que el que está de frente es Beto, que nos hizo favor, está muy padre, nos hizo favor varias personas de venir. Este póster lo que tiene es diferentes caras y personas, desde gente que ve niños, estas son mi sobrina cuando era chiquita, mi cuñada, una mamá. Lo que decía esto es, este es un espacio para todas las personas, para toda la edad, que hay una señora, que es más grande, entonces había un chavo gay, o sea, entonces quisimos mandar esto de todas las personas, estamos en cada quien tiene derecho a tener sus espacios y sus sexualidad. Y empezamos esta aventura del armario, para que vean un poquito qué era. Precioso. Era un espacio muy grande. Muy grande. Este espacio nos duró, pues, como... Estuvimos en esta casa un buen, como 17 años, creo. Como 17 años hasta que nos cansamos de eso porque era muy pesado. El armario de visita era maravilloso, pero trabajar ahí con tanto material era pesado. Y además
tuvimos la suerte de ser observadores de lo que fue pasando. Por ejemplo, en esos 15, 17 años, ya había una librería Voces en Tinta que atendía al público gay. Entonces ya no era necesario que yo tuviera tanta novela del tema gay. Sí, no, teníamos cosas para la familia, para aprender del tema, pero ya había un espacio para eso. Ya había un espacio de juguetes sexuales amigables, no que se vieran así medio raros, o mucha gente le daba pena. Nosotros hicimos un espacio donde era bonito, las parejas podían ir juntas, era amigable. Surgió Erótica, que también es amigable. Entonces ya en ese trayecto ya había cosas que ya no eran tan relevantes que el armario cubriera. Entonces empezamos a cortarlo después de muchos años de trabajar ahí y hacer cosas. Hicimos talleres alternativos para aprender de sexualidad, además de diplomados, maestrías y tal. También se nos ocurrió hacer talleres para la vida cotidiana y actividades sexuales, culturales. Por ejemplo, yo conocí a unos cuentacuentos, me los topé. Y cuando vi cómo contaban los cuentos a los niños así, porque a mí me gusta mucho el tema del teatro y el arte, que también he participado en tres obras. Uh-huh. Entonces, que también toda esta parte de podemos aprender en cualquier oportunidad, no tiene que ser algo de escuelita. Okay. Entonces, que estaba contando los cuentos así, pues me acerco y le digo, oye, ¿por qué no nos cuentas cuentos, pero eróticos? Y me dice, nunca he hecho eso, todos los cuentos son para niños. Es lo mismo. O sea, ¿cómo? Ni sea algo íntimo, ni tampoco sea algo como congreso o académico, algo cultural. Y yo me puse a trabajar con ellos. Y una noche de narrativa de cuentos eróticos y vinieron personas. Lo interesante es que pusimos pan, queso y vino. O sea, ¿qué quieres hacer un viernes en la tarde en vez de estar en el cine? Y lo mismo de siempre, la verdad es que está para retomar, porque estuvo muy padre. La gente venía, puede estar a gusto con tu padre, te cuentan cuentos, era divertidísimo. Unos finales sensacionales. Tuvo tanto éxito que al siguiente mes hice cuentos de diversidad sexual, y no importa si eras gay, bi o lo que sea, venía gente hetero también, solo que tenía finales maravillosos, una pareja que se iba a casar y de pronto un barbón acá y a punto de casarse, esa fue la que más tú, se abre la puerta, entra un barbudo con su caballo diciendo no se pueden casar, o sea, no me acuerdo ya ni cómo iba la redacción, vengo por lo que es mío, se acerca a los novios y pareciendo que va a agarrar a la novia, agarra al novio, se lo sube y se sale, y era magnífico. La gente venía, hicimos otro de cuentos de desamor y la gente tomaba tequila. O sea, seis meses hicimos, fue un éxito total hasta que yo me harté y me cansé. La organización no me gusta, soy muy mala para organizar. Después hicimos talleres hasta de sexo oral con frutas. O sea, hacíamos cosas alternativas para aprender de muchos tipos. Y la verdad es que era un buen espacio, otro de masaje erótico. Yo sentía que teníamos que aprender este tema de maneras amigables y bonitas, que no todo el mundo le interesa algo académico. Y pues hicimos mucho circo con eso hasta... Sí. 15 años de circo, hasta que yo ya me había hartado, y la verdad me daba pena decirle a Luis que yo ya no quería seguir con el armario de esa manera. Pero Luisito, que es mejor que yo, necesito hablar contigo. Y resulta que él tuvo el mismo timing que yo, y me dijo que ya se había hartado. Y le dije, ay, yo también, me dice, yo estaba tan preocupado de que me ibas a decir. Le digo, yo también, y qué bueno. Y lo empezamos a reducir. Lo reducimos a solamente 5 líneas que son las que manejamos hoy en día. Ya no todo, porque teníamos arte, teníamos una locura de cosas, ya no quisimos tanto. Solamente trabajamos educación sexual, diversidad sexual, abuso y violencia sexual, o sea, pareja y temas de prevención. Es realmente lo que hacemos en el trabajo. Eso lo acotamos. Y bueno, hoy en día con la pandemia el armario funciona perfectamente bien de forma virtual. Lo acotamos más y hemos sido más abarcativos porque de forma virtual resultó más fácil todo.
Entonces, pues ha tenido una historia muy interesante el armario. Así es. Y bueno, hiciste obras también en la FEMES con Rosy Acuña. Hiciste una obra, no me acuerdo en qué congreso, en Chiapas, ya ni me acuerdo. Una obra con Rosy Acuña. Hiciste muchas cosas y luego empezaste a publicar. Mira, te voy a decir más de las obras. Hice tres, una para Pfizer sobre llamar a la gente a que ponga atención en problemas sexuales. Hubo una obra que fue un musical que se llama Normal en Musical. Normal en Musical. Para Spotify. Yo hice el audio. Sí, a veces se para un poquito la imagen, pero muy poquito. Ok. Bueno, la obra de Normal el Musical, que estuvo en el teatro, yo hice dos canciones de ese musical, yo las escribí. Wow. Y la obra con Rosy, que la hicimos para un congreso y después nos las pidió el gobierno de la Ciudad de México, la presentamos en varias escuelas y universidades. Lo que empezó siendo cosas puertas, porque es una manera bonita de educar. Rosy y yo hicimos ese guión, ¿sabes dónde? En el tren, así como te digo que congresos y los viajes son una cosa tremenda. El tren que iba a Edimburgo, estábamos aburridas en el tren, yo estaba tirada ahí y empezó ella, déjate ahí, quién sabe quién, y empezamos a jugar diciéndonos cosas. Y le digo, oye, esto está muy bueno. Y nos sentamos a escribirlo. Lo escribimos en el tren. Y le digo, ya sabes que a mí no me gustan las cosas aburridas. El congreso sigue. Tú y yo vamos a presentar esta obra. Ahí buscamos el vestuario. De la obra. ¿Se oye? Sí, se para de repente tu video y tu audio. Se oye bien, pero de repente se detiene, no sé por qué. Bueno, hicimos la obra, la presentamos en el Congreso y de ahí nos pidieron que la presentáramos todavía en varios lugares. Estuvo muy padre. Eso fue mi incursión nada más en eso. Y después los libros también. Déjame ver si tengo algo de la presentación del libro. Seguro, pásalo, sería maravilloso. Ahorita, mira, esto puede ser. Aquí hay una de la obra. A ver, vamos a compartir pantalla. Sí. Aquí hay hablando de historias de sexología. La imagen de aquí, estamos en la obra. Yo era la parte de placer y Rosy era la represión. Sí. No me acuerdo. ¿Qué fue? ¿En Chiapas? Sí, en Chiapas, ¿no? En el Congreso de FEMES de Chiapas, creo. ¿Me equivoco? Ay, se corta. Estoy buscando a ver si está lo de... Ay, no sé si se corta esta cosa. ¿Me oyes, Alma? No. Perfecto, sí, te oímos muy bien. En la anterior estaba la obra y aquí estás en el otro congreso. No, este es lo de Familias por la Edad. Familia por la Diversidad. No, no está aquí lo del libro. Ah, ok. Pero comenta lo que estás enseñando, ¿no? Por favor, coméntalos. De Papá, Mamá, Soy Gay surgió. Ese libro surgió realmente en el 2000 y surge a razón de que me doy cuenta que mucha gente sale del closet. Ya la gente harta del closet.
lleno de mamás y papás y chicos con cara de no sé qué hacer con esto, no sé cómo apoyar, no sé qué hacer. Y dije, una sociedad no puede avanzar si el otro lado no entiende. Claro. Y que era una pobreza atendida. Bueno, el libro Papá Masoy surge. Exacto. En el momento en que me dice una mamá, hay algo que tú no me puedes dar. Yo ya trabajé como terapeuta y ya entendí el tema gay, pero verle la cara a otra mamá que me diga yo también. Ahí entendí la cura tan grande que significa conocer a alguien para. Y me dediqué a entrevistar mamás, papás, y eso dio pie al primer grupo que se fundó de mamás y papás que tienen hijes homosexuales, lesbianas y bisexuales, que eso es lo que había en aquel entonces. Ahorita ya lo podíamos ampliar, pero ahí eso es lo que había. Lo único que hice es que invité mamás, dije, con que venga una persona a platicar, ya está. Llegaron 10, no una. Y después de esa primera sesión, ellas solas tomaron la batuta de su propio tema y hoy en día está encabezado por Miriam Ángel, que lleva también 20 y tantos años trabajando con grupos de familias a raíz de eso. Y también aportaron al grupo de Papá Mamá Soy Gay, que fue la manera como le pudimos llegar a una mayor cantidad de familias que amaban a sus hijos, pero no sabían qué hacer con el tema. Tenían dudas, miedos, mitos. Había que llegar a esas partes, había que abrir esas puertas para que más gente pudiera estar bien en su familia. Y de hecho se logró. El libro sigue viéndose hasta hoy. Claro que se ha ido actualizando, porque en medio cambiaron las leyes, en medio han sucedido, grupos desaparecieron, se agregaron cosas de Latinoamérica. He participado en el grupo de familias por la diversidad sexual a nivel latinoamericano que fundó Luis y que hoy en día es una institución bastante grande. Y sigo apoyando al grupo de padres en el ambiente con Irma Miriam Ángel y después en el grupo judío con Gimel. O sea, he trabajado en las dos. Y después surgió el libro de bisexualidades, porque también yo voy escribiendo conforme se van presentando cosas y creo que es importante a las poblaciones. Yo estoy escribiendo el tema no binario y trans, sexo. Es que hay que abrirles la hay que ayudar a que más gente entienda. La sociedad no puede abrirse, no importa que no entiende y no entiende nada más intelectualmente. Trato que la gente entienda emocionalmente qué pasa. Personas, porque cuando escuchas a las personas, dejan de ser casos, entonces te das cuenta que pueden pasar cosas. La vida, te das cuenta la parte humanista de la gente. No sé, te puedes meter en su piel y entonces se abre la puerta, porque si todo se queda en discursos, los discursos no he visto que abran ninguna puerta. Digo, ayudan un poquito, pero finalmente todo el mundo se queda con que, ah, qué interesante, no sé quién. Pero cuando te acercas al corazón de las personas, de pronto nos toca a todos. Por ejemplo, con operar, si tiene genitales de no sé qué. No somos cachos de piel. Yo dije, qué barbaridad. El cuerpo es nuestro ícono. La gente, cuando cortemos la grabación, si piensa en Alma Aldana, Risenfeld, quedar con la imagen que tiene de nosotros. Y qué grave cuando lo que tú sientes no,
o no existes. ¿No? Cuando me dijo una persona, es que para mí tomar hormonas es lo que existir. Tú llevas existiendo toda la vida. Te puedes quejar que si estás gorda, que si estás flaca, que si estás no sé quién, pero sigue siendo Rina. No es un tema de existencia, es un tema de apariencia. El tema trans es un tema de existencia, no de apariencia. Si yo me viviera como Carlos, si tú y me aparece esta cara, Carlos no existe. Y poderle dar existencia a las personas, poderle dar un lugar en las hablar con diputadas, diputados, poder ayudar a que las leyes cambien del país, abrir caminos para todes en las familias, en la sociedad, es importante. Si no, no hay cambios de verdad. Tuve la suerte de ver al famoso grupo de Familias por la Diversidad. La primera marcha que fueron 10 mamás y papás con una cartulina cara, Alma, así, que decía amo a mi hijo gay, a mi hija lesbiana, pero así, muertos de miedo. Pero pasaron de esa primera marcha, tapándose la cara, la segunda marcha, entraron un camión, para que veas el cambio, con sus bandas, y abrieron la y la empezaron marcha. A cantar los mismos derechos para todos mis hijas lesbianas, mi hijo homosexual, iban ahí, la gente no lo podía creer, la gente empezaba a llorar cuando veía el camión, te lo digo, me dan ganas de llorar, y ya pasaron 20 y tantos años. Es más, iban cargando una manta, un día un hijo se acercó con el papá, de que dura 5 horas. Papá, ya llevas cargando 3 horas, me cargarla a mí. Y le dijo, no, tú ya cargaste muchos años, yo puedo cargar hoy esta manta. Eso ha ido abriendo puertas y abriendo. Y lo mismo sé con las personas que tienen algún tema, ya sea intersexual, trans, no binarias, de la forma que sea. Y es importante que todas las personas tengamos derechos y tengamos nombre, existencia y un lugar en la sociedad digno. Porque todos somos hijos, hijas de alguien, primas, hermanas, nueras, yernos de alguien. Todos necesitamos estar repercutidos en esta cultura. Algo que yo siento que es una misión que quiero hacer. Además de los problemas de pareja, que también me gusta escribir sobre eso, también quiero escribir los problemas al mío, que las comparte. Ya tienes, ¿cuántos libros, Rina? Mamá, papá, soy gay, el de bisexualidad y trans. La de con... Y escribí un capítulo de otro libro. Ahorita la pandemia me ha dado la oportunidad de trabajar en otros para sacar otro, pero ambición es un libro de papá, mamá, soy trans, derivado de mi última tesis, pero me puse a estudiar sobre sexualidad y dije, wow, hay que hablar sobre no binaria y hay que hablar de eso. Y entonces... investigando, a mí me gusta entrevistar, investigar, entender antes de escribir, ir aprendiendo yo, ir tocando yo, ir transmitiéndolo. Y claro. Pues en eso estoy, es la diversión de ahorita, todavía no lo acabo. No, pero para allá vamos, y bueno, estás en el comité de la comisión o comité de diversidad de género en la FEMES, ya sabes. Con muchísimas aportaciones y ahí vamos, ¿no? Y pues, diste clases en Puebla, dimos clases en Puebla por 9 años, ahí está Gaby Chen, 9 años, ¿no? Impresión, sí, yo he viajado a Puebla, déjame decirte que Puebla es la ciudad que más he viajado. Sí. He viajado 20 años a múltiples cosas, porque también está el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, te he dado clases.
de sexualidad, de humanismo, pueblo. Uh-huh. Y déjame acércate un poquito. Trabajo. La verdad es que ir es una cosa linda. Yo creo que yo siento que mucha gente vive en cárceles de culpas, de miedos, de problemas, de muchas cosas. Y cuando llegamos a platicar de abrir puertas, yo lo que siento es que hay gente que se le cae la... ¿Cómo se llama? De barrotes. Que se... No. Siento que es muy sanador este tema, es muy bonito, muy íntimo. Así es. Y diste una conferencia en Puebla con Beverly Whipple, Eli Coleman, Esther Corona, Luis Perlman, en la Universidad de Puebla. ¿Te acuerdas? Sí, híjole, ya ni me acuerdo. Yo sí me acuerdo, ¿no? Claro, sí. No me acuerdo. Ay, ¿te acuerdas que hicimos algo con Beverly? Claro. En México también hicimos... lo del punto G, que eso lo hice con Beverly Whipple. Uh-huh. Y en Puebla hicimos mucho trabajo. Uf, lástima que no se hizo la maestría por cambio de rector, pero bueno, has hecho muchas cosas, Reina. ¿Qué te gustaría decirle a tus invitados y nuestros invitados? Y bueno, tu participación en la FEMES, y formamos, y tú fuiste una iniciativa importante, el Grupo de Brujas, que es muy importante y que en su momento en la Federación Mexicana de Educación Sexual fue básica. ¿Te acuerdas? Sí, fue cuando nos reunimos la parte de ser mujeres sexólogas y empezamos también a abrir espacios de dignidad y de aprender a darnos un lugar. Creo que ahorita que lo estamos platicando, algo que a mí me hace mucho ruido es cuando la gente no tiene un lugar. Sí. O sea, había temas al interior de había que arreglar de una manera ya no tenía que necesitar de poder abrir esas puertas, es importante. Si has abierto puertas a mujeres, a las orientaciones sexuales, a bisexualidad, porque ahí todo el mundo decía, no te has aceptado, eres de acá, ya sabes. Has abierto de identidades y trans y muchas puertas, ¿no? Y Brujas fue por allí, bueno, recibiste la medalla y reconocimiento en la FEMES también, que lo dijimos al principio. ¿Y qué más es Rina? Aparte de sus adorables perros, su pareja, comida riquísima en tu casa cuando hacemos juntas, ¿qué más es Rina? Pues mira, básicamente soy un ser bastante sencillo, Alma. Ya sé, te conozco hace mucho. Me gusta. Pégate un poquito tu micrófono de donde estás. Gracias. ¿Aquí se oye mejor? Perfecto. Me encanta mi familia. Me encanta mi familia política, que también es maravillosa. Mi pareja. Adoro a nuestros seis y los animales mucho, mucho. Es una cosa que disfruto. Pues no sé, disfruto mucho cosas de arte, de platicar, de escribir. Me encanta escribir. Creo que es una me gusta mucho investigar sobre temas sociales, fenómenos sociales, temas de sexo. Yo una pasión por aprender qué pasó en otras épocas con las pandemias. O sea, me puse a ver qué pasó con la época del este, la española, y lo que me interesaba no era el médico, me interesaba más bien
la gente. ¿Y sabes qué me di cuenta? Los seres humanos son los mismos que le dio Justiniano en la época de la peste, son las mismas que están ahorita. Si la libertad, que si la no sé, que la. O sea, como los seres humanos no aprendemos de historia. Así. Los mismos errores históricos. Okay. Sin embargo, bueno, pues me gusta mucho aprender sobre eso. Pues hago mucho labor social. Mucho. Mucho, sí. De voluntaria, hago voluntaria de cosas de ayuda social y de social de la comunidad. Entonces, mucho al interior de la comunidad, los mismos temas hacia la aceptación, hacia la sexología, poder vivir mejor las personas. En general, que son los espacios que yo conozco, porque son los que estoy, no solo en la comunidad judía, en la comunidad mormona, cristiana, he trabajado mucho espacios religiosos. Hay por ahí algunos ministros religiosos y ministras que han hecho maravillas, diferentes religiones. Eso es un tema que también me gusta mucho aprender. Por lo menos que genera, y bueno, también es muy interesante. Y bueno, pues creo que básicamente no se me ocurre qué más hago. Me gusta hacer ejercicio, aunque he de aceptar que de un tiempo para acá me he vuelto sumamente sedentaria y que la divina pandemia me llevó a engordar varios kilos. ¿Cuál quiero componer? Ya somos dos. Híjole. Bueno, desde que me conoces, yo soy cíclica. Yes. Tengo momentos que bajo de peso y muy bien, momentos que subo de peso y muy bien. Y bueno, eso es parte de mí. Eso es parte de mí. Me regulo y vuelvo a subir, vuelvo a bajar. Bueno, no pasa nada. Así es parte de la vida. Uno de mis retos de vida es la estabilidad en la comida, que no siempre lo logro. Ok, vamos a pasar un PowerPoint que nos encantaría que comentes las fotografías. Ay, pasa algo con tu micrófono, acércate y no te muevas, no tanto, y listo. Si pasamos el PowerPoint, por favor, Gus, para que Rina comente. Bueno, este es un homenaje en Diálogos con Alma a nuestra querida Rina Resen, que nos conocemos, ya no me acuerdo en qué año, hace muchísimos años. Muchos. Y bueno, hemos hecho muchas historias juntas, pero este es un homenaje por su trabajo contra las injusticias sociales y sobre todo en las diversidades. Sus dos libros, comenta Reina. Estos son los dos libros, justamente. La última, Mamá Soy Gay, de que pasó por una portada anterior. Este es Bisexualidades, que también me abrieron muchas puertas. He viajado por la revista presentando estos libros. Me han invitado lo que se necesita. Maravilloso, es que se necesita mucho hablar de estos temas. Incluso Estados Unidos. Escribo básicamente para poblaciones latinas. Y el libro de Papá, Mamá, Soy Gay también se tradujo a portugués hace muchos años. Aquí es en congresos, presentación del libro. Fue una presentación muy bonita esa, esta foto. Que fue buena esa presentación. Y esta foto donde siempre estoy hablando, el sexo oral, sexualidad y de problemas de pareja. Y bueno, pues ahí está alguna.
Okay. Esto es con el armario abierto. Mira, ahí está el 8. Sí. Fue una gran comunicadora en sexualidad que ahí y yo. Y nos hemos tratado de dedicar a la innovación de la educación sexual, porque también hemos distribuido didáctico en sexualidad. O sea, yo creo mucho en la didáctica. A las personas cuando la gente se aburre, no se acuerda. Cuando haces una experiencia de la educación, eso no se olvida. Y hemos tratado de abrir puertas en que sexólogas, sexólogos y sexólogues tengan materiales para tratar de hacerlo lúdico, divertido, dinámico, y que más gente le llegue los mensajes de esto. Pequeño. Aquí estoy también presentando el libro y estoy, ella es Ángel, justamente estamos hablando de en la alcaldía y en el gobierno estábamos hablando la defensoría y hablamos sobre temas de diversidad sexual. He hablado con Ángel y con Luis Perelman sobre de la diversidad sexual. Yo me atrevería a decir que en un porcentaje altísimo de Latinoamérica, la defensoría en la otra, en otros lugares, y también en la parte de las, yo creo que ya llevamos, de lo que me acuerdo, Brasil, Chile, Venezuela, Uruguay, Perú. Venezuela. Bueno. No sé. Pronto, Cuba. Cuba también. Sí, Cuba también hablamos con Mariela Castro, trabajamos con Mariela Castro. Entonces siempre tratamos de trabajar un poco, cambiar los derechos en la parte de gobierno y un poco en la comunidad judía, porque nosotros pertenecemos a ella. Fuimos a la también hacer un punto sobre diversidad sexual. Ok. Aquí es en un programa de tele. He trabajado en programa de tele. Estuvimos 5 años en Telehit, en MBS 3 años y en diferentes programas de tele y de radio. Y de incluso periódicos que han hecho entrevistas. Hemos tratado de hablar de este tema en cualquier lugar que se puede. Y ¿sabes qué? Me sigue impresionando que por más que hablamos, yo creo que a ti te pasa lo mismo. Al final del día sigue habiendo gente que pregunta cosas básicas y nos sigue recordando que las nuevas generaciones, por más que haya internet, siguen necesitando orientaciones en estos temas. Así es. Bueno, aquí son programas, también Tlaxcala, fue mi grupo de Tlaxcala, que también fui a Tlaxcala varias veces a educar gente. Sobre todo, lo que más me gusta es educar gente que trabaja con gente, multiplicadores. El gobierno de Tlaxcala educó a muchas personas que trabajan con adolescentes. Y tuve varios grupos ahí, también en el IMSS, déjame presumir que el IMSS y el sector salud se ha puesto la camiseta para trabajar los temas de salud sexual mucho mejor que la Secretaría de Educación, mucho mejor. Tal vez por la atención a embarazos no deseados y a transmisión de infecciones de transmisión sexual, pero han innovado materiales, han traído materiales, han comprado pláticas, se ponen mucho ahí. Este es Canal 11, que también sí, Canal 11 es un gran esfuerzo, que tú has estado 1000 veces también en todos estos programas para poder transmitirle a las personas información.
Ya no me acuerdo ni dónde es, pero seguramente en algún estado. Yo he trabajado más en los estados que en la Ciudad de México. En la Ciudad de México he dado el diplomado, tengo un diplomado por la UNAM, bueno, avalado por la UNAM, donde damos educación. Yo le puse sexo afectiva, porque si no conectamos las emociones con la información, no generamos cambios. Así es. Y ese ha sido lo grandioso de tu trabajo, Jenny. Y esto yo creo que fue otro congreso. Yo tengo la peor memoria, Alma. Luego no sé ni de dónde. Bueno, es, yo, si pero veo, seguramente ha sido de alguno de esos lugares. Mira, estos son congresos, viajes. El canal 11 otra vez. Esta es la obra con la Rosy, que en paz descanse. Ajá. Esa, fíjate, esa obra, voy a contar una cosa personal. Esta obra, como hablábamos de sexualidad femenina, yo tengo un peluche grande sobre los genitales femeninos y empezaba yo a ponérmela y a tocarme. Y ella venía a reprimir el placer porque era hablar sobre cómo se reprime a la mujer. Bueno, yo no me di cuenta que esas fotos, mucha gente las tomó y las subió a internet. Ahí no se ve, pero hay otras donde sale la vulva esa de, bueno, finalmente peluche, pero se ve muy grotesco. Y que le llegan al Facebook de mi pobre papi, que es tan conservador, que no sé cómo me aguanta. Y cuando me di cuenta, no me dijo nada, pero cuando me di cuenta, ahora sí sentí vergüenza. Y me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué da vergüenza? No, es cuando no te piden permiso de subir fotos, pero bueno, era de la obra. Aquí, jornadas de salud mental. Uy, esta foto me saqué en uno de mis primeros libros. De papá, mamá, soy gay. También soy muy juguetón. Fotos que son así. Sí. Jugar. Soy como una niña chiquita cuando salgo de la doctora. Chiquita jugando. Te gusta jugar mucho y eso está muy bien. Mira, ahí están las brujas. Ahí están las brujas. El grupo de brujas de Femes. En tu casa, es tu casa. Ok. Ese es en una Navidad en Coyoacán. Ahí está Selma. Obviamente. Sí. Uy, tenemos fotos del recuerdo mil. Mil. Okay. De años. Años. De viajes, de cosas. Y bueno, fue un homenaje a Reina Rosenthal. Ahorita abrimos micrófonos y leemos lo que escribieron. Gracias por su paciencia en esta parte que se nos cortó el internet un poco. No te pierdas a la próxima entrevista, va a ser muy interesante. Beno de Kaiser. ¿Quién es Beno de Kaiser? Un hombre que empezó a trabajar contra la violencia y el cambio del machismo. Mucho antes que muchos otros hombres, en el Colegio de México y trabajó mucho en la UNAM. Tuve la fortuna de coincidir con él en un seminario en el Colegio de México hace años. Y bueno, no se pierdan acompañarnos en Diálogos con Alma en el Facebook, en las redes sociales. Y pronto estará la entrevista de Reina, el sábado más tarde, en Diálogos con Alma. Y subirá también a YouTube para que quede para la memoria y el homenaje que hoy hacemos a Reina. Bueno, Reina, ¿tú qué sabes? Y has estado aquí, sabes que me muero de frío hoy, pero flores a Reina. Gracias. Y muero de frío yo, ya sabes por qué, por el lugar. Flores y homenaje a quien honor merece.
por toda tu trayectoria, Reina, que conozco hace muchísimo y me da mucho gusto haber compartido contigo tantas historias divertidas. Pues tú eres parte de dónde estoy parada yo, que tú has sido una gran maestra y un gran ejemplo de una luchadora, de una maestra, de tú has iniciado miles de cosas. Gracias, porque tenerte es, uf, como tú has hecho muchas cosas también. Abrimos micrófono.